Hola de nuevo. Bueno, lo que me faltaba decir respecto al anterior vídeo, que se me había quedado así un poco trabada la consecución final o el significado final de lo que yo quería decir. Y voy a leer literalmente lo que yo he escrito para el último libro, que se llama La producción aravanera. Forma parte de otra serie de libros que son 12, 13 libros sobre el siglo XIX. Según mis investigaciones, existe en estos momentos, en el siglo XXI, un portal espacio-temporal entre el siglo XXI y el siglo XIX. Nosotros, reencarnados de alguna forma en el siglo XIX, la mayoría de los que estamos ahora en nuestro planeta, en el siglo XXI, seguiremos estando en el siglo XIX. Y nos estamos observando a nosotros mismos en el siglo XXI y estamos enviándonos información a través de diversos medios y tal. Algunos dicen que son los propios grises, que somos nosotros en el futuro, o los ovnis son naves del futuro que vienen aquí a darnos mensajes, etc. No estoy muy de acuerdo con eso, pero yo creo que sí que existe una posibilidad de que haya en el futuro tecnologías a través de las cuales nos podamos comunicar con nosotros mismos en el pasado. En este caso, en el presente, en el siglo XXI. Bueno, eso lo vamos a hacer para otros vídeos. Ahora voy a leer literalmente lo que he puesto aquí para el libro La producción aravanera. La producción aravanera. Perdón si no vocalizo bien las palabras porque al estar en un país como Brasil, pues la forma de hablar y esto pues se me emborronoyonan las palabras, las expresiones y no vocalizo bien las consonantes. Así que perdonadme un poco, disculpadme un poco ahí en España o en otros países porque a lo mejor no se me comprende bien o no vocalizo bien las palabras, ¿no? Así que eso lo voy a tener muy en cuenta, tenerlo muy en cuenta porque, o no me lo tengáis en cuenta porque forma parte de una serie de cosas. Bueno, ¿dónde nos quedamos? La desaparición de miles de niños en estos años, en los años 80 en el estado de Nueva York, en Montauk, para el proyecto Montauk y viajes en el tiempo y como alimento de los reptilianos y los grises. Los resultados de Montauk permitieron la aceleración de programas de manipulación genética en todo el mundo, que se fueron desplazando a las bases subterráneas, como sabéis que hay miles de bases subterráneas en el mundo, formadas por la alianza de los gobiernos, más bien los ejércitos de todo el planeta, y de los aliens grises sobre todo. Hay otros aliens por ahí regresivos como Sirianos B, como reptilianos, etc., que están participando en programas militares muy fuertes en todo el mundo, debajo, en las bases subterráneas, sobre todo para experimentación con material genético humano.